Hola, buen día. Hoy abrimos a puerta pechada con Alfonso Daniel Rodríguez Castolao, ca obra titulada Vento Mareiro. Esta obra sirvió para decorar a cubierta del libro de poemas de Ramón Cabanillas, editado en 1921. Bueno, hoy se tocaba hablar de Castelao. Castelao, sin ninguna duda, o buque insignia del Museo de Pontevedra. Si visitamos, por ejemplo, o Museo do Prado, pues lógicamente no dejaremos de ver las salas dedicadas a Velázquez o a Goya. No Museo de Pontevedra, pues las salas, las colecciones más demandadas por lo público en general son las salas dedicadas a Castelao. También a las colecciones de arqueología. Bueno, esta obra de Castelao, Vento Mareiro, pertenece a serie que él debe denominar Estampas, las estampas, impropiamente denominadas estampas, y él fixo conscientemente, ¿no? Bautizó así a esta serie conscientemente por la paixón que él tenía por la arte japonesa. No son propiamente estampas, o sea que no son grabados ni estampaciones, son obriñas feitas en pequeño formato, cheas de cor, que le dan a las paisajes galegas una alegría, una modernidad, una viveza que Castelao en esta década de los años 20 proclamaba, defendía con una frase que repetía, ¿no? Que decía, cuando eu consiga pintar las sinfonías de nosa paisaje, se teño vida, quiero morrer siendo paisajista. ¿De dónde le procede a Castelao esta paisón, este amor por la arte oriental? Bueno, pues son dos feitos anecdóticos en la vida de Castelao que probablemente o que lle fai ter esta afección por la arte oriental, ¿no? El primero de estos feitos anecdóticos es que en 1915 conoce en Madrid a un estudiante japonés que se llamaba Masaki Yodogawa. Castelao entabla amizade con él e o convence para que venga a pasar unos días a Galicia. Susto coincide que no da 16, Castelao aprueba su exposición, se queda aquí a vivir, de 1916 hasta 1936, ¿no? Yodogawa, pues sí, decántase, decide ir a pasar unos días a Pontevedra. Bueno, pero es tan ben acollido, síntese tan ben Yodogawa en Pontevedra, que bueno, pasa esos días de verán de 16 con Club Carepas, haciendo actividades de remo no río Lérez, vai de festa, he llamado a las tertulias de las irmás Mendoza Baviano, seguramente como un elemento exótico, ¿no? También participa en las tertulias de Café Moderno. Bueno, Yodogawa síntese tan a gusto en Pontevedra, que queda hasta 1917. Sabemos que en 1917 he reclamado, bueno, probablemente ya suspende, ¿no?, esta bolsa de estudios en España. Bueno, pues como vos decía, después de esta anécdota, pues como vos decía, es muy probable que esta influencia de arte oriental a Castelao lle veña de esta amizade con estudiante japonés, con Yodogawa. También otro feito es que en 1921 Castelao, para perfeccionar la técnica do grabado, fai un aviase por Europa, está en Francia, en Alemania, en Bélgica, estudiando las distintas técnicas de grabado, y en París conoce el Museo Guimet, y allí tengo oportunidad de conocer en persona, de ver en persona, pues, los grandes artistas de la paisaje japonesa. Castelao, como miembro fundador del Padroado Fundacional del Museo de Pontevedra, en vida decide donar 11 de estas estampas, de esta serie de estampas. As donan en 1931, pasan a formar parte del Museo de Pontevedra, que intención de crear una sala dedicada a artistas contemporáneos, ¿no? Artistas galegos contemporáneos. Ven, las 11 estampas que deis en depósito serían las siguientes: O Guía da Danza de Espadas, O Cego de Taragoña, Os Cons, A
Gaivota, Terras do Carañó, o Cachoupo, o Cruceiro, Vento Mareiro, o Viático, os Penedos e Terras de Montaña.